Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rodro Repara. En este video les mostraré cómo hacer la limpieza de los solenoides del sistema VANOS, que es el mecanismo de tiempo variable en la mayoría de BMW modernos. Si tu motor tiene estos sensores en la parte delantera, puedes hacer este procedimiento fácilmente. Esto ayudará a mantener el sistema funcionando correctamente porque es conocido el fallo de vanos en BMW y la mayoría de veces se debe a que los filtros de los solenoides están tapados por cambios de aceite muy extendidos. Quédense conmigo hasta el final para ver el resultado. Yo soy Rodro y vamos a reparar. En lo posible, teniendo el motor frío, comenzaremos retirando la tapa embellecedora del motor. Luego seguimos con la toma de aire frío frontal del auto. Esto puede variar en otros modelos, de manera que lo que deben retirar es cualquier cosa que no les permita acceder a los solenoides. Habiendo retirado esto, ubicaremos los solenoides, que en este caso les muestro dónde se encuentran y sus tornillos sujetadores. Es bueno dar una limpieza con alguna brocha o pincel grueso para retirar arena y polvo acumulados en las zonas cercanas para así evitar que cuando retiremos los solenoides entre esta suciedad al motor. Luego retiramos los conectores eléctricos, que simplemente se presionan los seguros metálicos y se jala el conector fácilmente. Después retiraremos el tornillo, que en la mayoría de los casos es de 10 milímetros. Antes de retirar los conectores y solenoides, les recomiendo marcar el conector superior y solenoide superior para no confundirse al conectarlos, debido a que se puede colocar el conector superior en el inferior y viceversa, causando un fallo grande en el andar del motor. En mi caso tuve que sujetar las mangueras que estaban en el paso para retirar los solenoides con un amarre plástico para tener más fácil acceso. Vamos retirando con cuidado los tornillos, recomiendo soltarlos con la herramienta un poco y luego continuar con las manos para evitar que se caiga el tornillo. Cuando hayamos retirado el tornillo, les recomiendo girar suavemente el sensor varias veces para que comience a soltarse. Y mientras lo hacemos, vamos jalando a la vez que giramos. Muchas veces el solenoide irá saliendo suavemente y despacio, pero en otras ocasiones debemos introducirle una palanca para ayudarle sin hacer demasiada fuerza y ayudando desde varios puntos a salir, porque queda bien justo en el orificio. Cuando logramos retirar el primero, lo retiramos lentamente porque tiene un o-ring que debe salir con el solenoide y se puede caer. En algunos casos, el o-ring queda pegado al motor, de manera que es mejor revisar bien dónde queda y cuando saquemos el solenoide no se caiga porque nos complica el trabajo. Sin estos o-ring no se puede armar el motor porque saldría mucho aceite por los orificios. En este punto continuamos con el solenoide inferior y haremos el mismo procedimiento. En este caso tuve que hacer palanca con un destornillador para ayudarle a salir. ¡Oblígame, perro! Sin esperar a sacarlo de golpe, vamos haciendo presión con el destornillador varias veces y el solenoide irá saliendo de a poco. Le ayudamos girándolo mientras aplicamos presión. Finalmente salió. Recuerden el o-ring, no dejarlo caer o perder. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Colocamos todo en una superficie para hacer la limpieza. Yo utilizaré limpiador de carburador que se evapora fácilmente. También se puede utilizar limpiador de frenos. Los solenoides pueden intercambiarse de lugar, pero los conectores no. Sin embargo, recomiendo tener un orden al limpiarlos y organizar todo para armar en el mismo sentido, para evitar problemas. Cada solenoide tiene un o-ring más pequeño adicional que tenemos que tener precaución de no botarlo. Como pudieron ver en las imágenes, la especie de barniz generada por el aceite, cuando se degrada, taponará los filtros y hará que no funcione bien el tiempo variable. Comenzamos rociando todo muy bien y generosamente.
para ir ablandando cualquier impureza por todas partes. Luego limpiaremos con un paño muy limpio todo el solenoide sin dañar el O-ring más pequeño. Si hacemos este proceso con cierta regularidad, evitaremos acumulación de esta capa de barniz que es muy difícil de retirar una vez se crea. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Cuando esté limpio, soplamos con aire comprimido todos los orificios muy bien y secaremos de nuevo. Repetimos lo mismo para el otro solenoide y verificamos que no queden residuos. Limpiamos los O-rings grandes y el separador plástico y los colocamos en su lugar. Volvemos a mirar una vez más que el O-ring pequeño siga colocado en su lugar. Cuando estén listos, vamos al motor y limpiamos los orificios muy bien con un paño limpio y traemos los sensores para instalarlos en su respectivo orden. Lubricamos un poco los O-rings con aceite de motor e introducimos con cuidado el solenoide de manera más recta posible sin hacerle fuerza, porque si se traba significa que está entrando torcido. Las tolerancias de espacio son muy justas y debemos introducirlo muy recto. Cuando entre, seguiremos con el otro solenoide y haremos lo mismo. Ubicamos el agujero alineado a la rosca e introducimos el tornillo. Lo apretamos con la mano lo más posible. Después seguimos con el otro de la misma manera. Cuando estén los dos tornillos listos, utilizamos el ratchet con la copa y lo apretamos. Buscaremos los conectores y los colocamos en el mismo sentido en que venían. Esta es la razón por las marcas del principio. Si no recuerdan el orden, podrán seguirlas. Ahora vamos a encender el motor para verificar que todo esté bien armado. Y efectivamente todo quedó muy bien. No hay códigos de falla ni comportamientos extraños en el motor. Comenzamos el armado de la toma del aire y protector del motor. Tengan en cuenta que la toma de aire frío debe quedar bien instalada y sin fugas, porque la entrada de aire caliente a la admisión reducirá la potencia un poco. Cerramos todo y nos vamos a darle la prueba. Eso sería todo el procedimiento. Espero que el video haya sido de su agrado, ya casi somos 100 suscriptores en nuestro canal y quiero agradecerle a todos por esto. Síganme apoyando para traerles más videos de calidad y ser una comunidad cada vez más grande. Yo soy Rodro y nos vemos en el próximo video.